El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Del mediodía, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Comunidad campesina ubicada a lo largo de la zona de influencia de la hidroeléctrica Sogamoso continúa preocupada por las inundaciones que siguen afectando sus cultivos y viviendas. Policía se renunció frente al asesinato del joven de 17 años sucedido en horas de la tarde del reciente lunes. Aún no se determinan las causas del homicidio. Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía logró la captura de un hombre por el delito de receptación. Vías en mal estado, contaminación de ciénagas, oscuridad en sectores, basureros improvisados, entre otros temas, han sido los enviados por reporteros ciudadanos que dejaron sus denuncias y quejas desde diferentes sectores de Barranca Bermeja. La Secretaría de Salud invita a la comunidad barranqueña a asistir al conversatorio Examínate, Cuídate y Ámate en el marco del mes rosa. En los deportes, se desarrolla en la ciudad el torneo clasificatorio de softball para competencias nacionales que se llevarán a cabo en el departamento del Valle. Alianza Petrolera escribe 32 años de historia como el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Se realizó la quinta versión de válida de BMX Copa Centenario, donde niños, niñas dejaron todo su talento en la pista de la Villa Olímpica. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La comunidad campesina ubicada a lo largo de la zona de influencia de la hidroeléctrica Sogamoso continúa preocupada por las inundaciones que siguen afectando sus cultivos y viviendas. La lluvia ha incrementado en las últimas horas en el país y continúa la alerta amarilla en la zona de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. El aumento en los vertimientos para mantener estable el embalse Topocoro ha aumentado el nivel de afluentes de la zona, afectando a campesinos del sector. La madrugada de este martes no fue la excepción. Los campesinos en la región no duermen temiendo el aumento súbito del agua mientras permanecen en sus casas, pues aseguran que no tienen a dónde ir. Las 3 de la mañana de hoy martes 25, el agua está ya pegando bordecilla y mirando cómo corre el agua. Y también unos perritos que están sufriendo, están ahí en la canoa, hasta los animalitos. Están sufriendo sin poder dormir, hasta los animalitos están sufriendo. Le da a uno pesar esta situación, Dios mío, que Dios nos ayude y Dios tome el control de la lluvia y cese la lluvia. La empresa advierte sobre los estados de vigilancia que debe tener la comunidad ante posible incremento en el nivel del agua. Mientras tanto, bajo el agua, va quedando el trabajo de jornaleros que ven con desesperanza lo que se pierde. La losa, entonces ahí lo acumula agua y adentro la cama la tengo toda mojándose, toda está mojada ya, porque el colchón me tocó. Corre el agua para adentro, corre el agua para adentro, mire ya la cama desarmada, socio. Según comunicado que compartió ISAGE en el pasado 23 de octubre con las comunidades, no existe riesgo sobre territorio y poblaciones, pero el panorama muestra otra cosa. Advierte que se deben informar con los consejos municipales de gestión de riesgo y de desastre de los municipios como Girón, Betulia, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barranca Bermeja para conocer detalles de la situación y estado de los niveles de los afluentes. Mientras tanto, la preocupación en los campesinos aumenta. Vías en mal estado, contaminación de ciénagas, oscuridad en sectores, basureros improvisados, entre otros temas, han sido las quejas y reclamos dejados por reporteros ciudadanos desde diferentes sectores de Barranca Bermeja. Iniciamos Reportero Ciudadano con la denuncia que envía un visitante del sector conocido como La Chava, quien se queja por el estado de la vía. Miren ese estado de esa carretera. Da vergüenza en toda una capital petrolera de Colombia, donde entran recursos de la estatal petrolera y el comercio en general.
De nuevo, la comunidad de la carrera 36C del barrio Miraflores envía su queja por el estado en el que se encuentra el manjol, cuya tapa se sale por la presión que ejerce el agua cuando se registran fuertes lluvias. Como pueden observar, está lleno ese manjol. Y quería que publicaron un video sobre esto, de este caso. Dos carros se fueron ahí. Las llantas, un muchacho casi le parte las piernas ahí porque no se dio cuenta y metió el pie, que estaba lloviendo, no se veía. Y como ustedes observan, está lleno. Con este video muestran la contaminación que llega hasta la ciénaga Juan Esteban en el barrio Limonar, pues aseguran que allí son vertidas aguas residuales del sector. De otra parte, llegan quejas de reportero ciudadano por el estado de la pista de BMX en la Villa Olímpica. Hacemos la denuncia en Derba, vea, pista de BMX, las pocetas de agua que hay. Los desagües están totalmente tapados, toca estar sacando con baldes y escobas. Vea. Vea, llenas totalmente de agua. Vea. ¿Por qué? Porque están tapados los desagües y Derba no hace nada por enviar a la máquina a destapar. Y desde el barrio Las Granjas también se escuchan denuncias por basurero que se ha originado en el sector. Vea qué hermoso basurero que tenemos de Yuma. Véalo. Necesitamos, por favor, nos colaboren con ese basurero. Entre oscuridad y un basurero viven en un punto del sector de Pozo 7. Además, lo hace aún más peligroso un hueco por una alcantarilla sin tapa en medio de la oscuridad. Una problemática de hace mucho tiempo que se encuentra quemada hace rato y se le ha pasado reportes a las personas que les corresponde la situación. Acá también mucha basura, esto es una vía peatonal, mire eso. Señores, colabórenme por favor, mire, esto es un basurero prácticamente y esto por acá también debido a la oscuridad que se presenta acá en esta parte ha ocasionado muchos accidentes, la verdad, y también ocurrió también de que por motivo de la oscuridad se llevaron también la tapa del alcantarillado. Hasta aquí las denuncias de esta sección de Reportero Ciudadano. Si usted tiene más quejas o denuncias que realizar, deje sus videos, audios e imágenes en el WhatsApp 321-481-3015. Una mujer pide ayuda a los barranqueños, tiene a su hija hospitalizada hace 10 días en Medellín y no cuenta con recursos económicos para sostenerse en esa ciudad. Una mujer solicita la ayuda del buen corazón de los barranqueños, manifestando que se encuentra en la ciudad de Medellín con su hija hospitalizada desde hace 10 días con diagnóstico de insuficiencia renal y se encuentra a la espera de la remisión por parte de Asmesalud a un hospital de cuarto nivel para poder realizarle diálisis a su hija. La madre manifiesta que no tiene dónde quedarse en esta ciudad y tampoco tiene los recursos económicos para pagar un hospedaje, por lo que le ha tocado dormir a las afueras del hospital. Tampoco tiene cómo costear su alimentación y manifiesta que ha pasado por muchas necesidades en esta situación. Afortunadamente, a su hija le brindan la alimentación en el centro de salud. Tengo 10 días, está aquí en Medellín, esperando una remisión para mi niña, para hacer una diálisis. Necesito pañales, necesito pañitos húmedos, útiles de aseo, necesito comida, ya que a mi niña le dan la comida acá dentro de los hospitales, pero no tengo quien me ayude a mí. Las imágenes de la menor se muestran bajo la autorización de su madre. Mayerlis Castillo espera que los barranqueños de buen corazón le puedan brindar ayuda en este difícil momento por el que está pasando junto a su hija. Se pueden comunicar con ella al número 321-639-5938 o al 301-219-5199. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co. La Secretaría de Salud invita a la comunidad barranqueña a asistir al conversatorio Examínate, Cuídate y Ámate en el marco del Mes Rosa.
Desde la Secretaría de Salud Distrital se extiende la invitación a todos los barranqueños a asistir al conversatorio Examínate, Cuídate y Ámate, en el marco del mes rosa, para aumentar el efecto multiplicador de los mensajes para hacer frente al cáncer de seno. Desde la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja queremos invitar a toda la comunidad al primer conversatorio Examínate, Cuídate y Ámate, organizado por el Distrito Especial de Barranca Bermeja, dirigido a todos y todas, porque cualquier persona puede padecer de cáncer de mama y ese es el tema central. Queremos tocar, queremos sensibilizar a cada una de las personas para que se cuiden y nos cuiden. Este se llevará a cabo hoy martes 25 de octubre en el Auditorio de la Antigua Edazaba, ubicado en el barrio Buenos Aires. La cita es de 2 de la tarde a 4 de la tarde, con el objetivo principal de incentivar tanto a hombres como a mujeres a examinarse y cuidarse, con el fin de prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad que no distingue género. Hospital Regional del Magdalena Medio abre convocatoria para representantes de usuarios en la Junta. Cada dos años realizamos la renovación de nuestro representante del usuario ante la Junta Directiva. Esa persona se encarga de ser un representante de nuestros usuarios, un vocero directo, y también cuenta con la participación de nuestra institución y la representación a nivel distrital y departamental. Claro que sí, porque esa persona es la principal vocera de nuestros usuarios y es el quien también participa ante la toma de decisiones que beneficia directamente a nuestra comunidad. Bueno, esa reunión se llevará a cabo, esa actividad, el día 6 de noviembre, la cual comenzaremos dando inicio a las 7 de la mañana de la jornada hasta el mediodía. Invitamos a toda nuestra comunidad en general que cumplan con los requisitos de votantes y candidatos para que participen de esa actividad. Claro que sí, el primer requisito que se necesita es que esas personas, candidatos y votantes, hayan recibido nuestro servicio en salud desde el 1 de diciembre de 2021 al 1 de diciembre de 2022. En la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se realizó rueda de prensa sobre transición energética con el experto Andrés Mantilla. En la sala de juntas de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tuvo lugar la charla del experto Andrés Mantilla sobre el tema de actualidad, transición energética. Nos encontramos durante todo este mes haciendo un estudio, un análisis de cómo Barranca Bermeja puede adaptarse a dos crisis de sostenibilidad muy importantes que pueden ser de gran impacto para la ciudad y la región. Una de esas tiene que ver con la transición energética, donde la aspiración es que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, entre esas las que generan los combustibles fósiles, y por ende pues pueden entrar en declive, con lo cual pues la principal fuente de economía de la ciudad podría llegar a desaparecer en el lapso de las próximas dos décadas. El doctor Mantilla expuso lo gradual que debe ser un proceso de esta naturaleza. Ciudades en el mundo que se vienen preparando, que tienen una condición similar a la de Barranca Bermeja, una gran afinidad con la industria del petróleo, de los combustibles fósiles, y entonces tienen hojas de ruta para adaptar sus economías, diversificarlas, abordar nuevas cadenas de valor, y eso es lo que queremos hacer durante una serie de talleres que vamos a tener esta semana. Vamos a estar entonces analizando cuáles pueden ser esas alternativas. El experto también hizo énfasis en la fertilidad de los suelos y su cuidado a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Por un lado, y por otro lado, vamos a abordar otra crisis de sostenibilidad que tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque el contenido nutricional de los alimentos que ya estamos consumiendo tiene unos déficits importantes de algunos minerales, de algunos elementos que son importantes para la salud de los infantes, pero también de los adultos mayores y en general de todos nosotros, como por ejemplo el magnesio, el calcio, el potasio, ese tipo de elementos. El conferencista estará durante esta semana con otras charlas en Barranca Bermeja, entre ellas el Consejo Distrital. Y en otras noticias, un homicidio se registró este lunes en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Al parecer, el joven habría puesto resistencia cuando dos sujetos intentaban hurtarle sus pertenencias. Las autoridades se pronunciaron con respecto a este hecho.
Hacia las 3:40 de la tarde de este lunes se registró un homicidio en el asentamiento humano Brisas del Poblado, ubicado en la comuna 7 de Barranca Bermeja. El joven fue identificado como Alexander Sánchez Afanador, de 17 años, quien, según manifiesta la comunidad, se desempeñaba como cobrador. Las versiones preliminares apuntan a que la víctima habría puesto resistencia cuando dos sujetos intentaron hurtarle pertenencias, por lo que fue impactado con arma de fuego, quedando tendido sin vida en el piso enfrente de una vivienda del sector. Se conoció que los delincuentes lograron llevarse el bolso con pertenencias producto del trabajo de la víctima, y la motocicleta en la que se movilizaba el joven quedó bajo custodia de la SIJÍN, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. El día de ayer, en horas de la tarde, fuimos informados por la comunidad que en vía pública del barrio Brisas del Poblado se encontraba una persona tendida en la vía. Al llegar al lugar, lamentablemente encontramos un cuerpo sin vida de una persona que al parecer presentaba impactos por arma de fuego. Según testigos de la víctima, fue citada al lugar donde fue abordada por dos sujetos quienes impactan con arma de fuego al joven en varias ocasiones. Inmediatamente, toda nuestra capacidad institucional de inteligencia e investigación criminal se desplegó con el fin de adelantar actividades de recolección para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar como sucedieron los hechos. Agradecemos a la comunidad la cual nos pueda suministrar información que conlleve y ayude a ubicar y capturar a las personas que cometieron este hecho. Este es el reporte que entregan las autoridades con respecto a este hecho, que se suma a un total de 64 casos de homicidio en el puerto petrolero en lo corrido del presente año. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quieren ampliación de estas y otras informaciones, solo deben ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En ESA apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy, con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas, este 28 de octubre desde las 8 de la noche, Salón Apiay del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Colegio Luis López de Mesa. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Solidaridad y compromiso, honestidad, liderazgo y... ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores, ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros tu cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores, reserva 312-676-3751, detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva.
Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50,000 pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS, contributivo y subsidiado, ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70,000 pesos, que incluyen 3 productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras, y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con 2 y 3 habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia, hacemos realidad tus sueños. ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón, sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando. Por eso nos creamos una feria, la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones, que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos. Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades. Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos. Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito. Cárgate de regalos en Bestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras. Visita Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de la Policía logró la captura de un hombre por el delito de receptación. Hasta una chatarrería ubicada en la vereda Ciénaga Brava llegaron los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos y la Fiscalía 122 EDA Especializada de Barranca Bermeja para dar captura a un hombre de 45 años de edad por el delito de receptación, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Con este resultado operacional logramos afectar a los grupos delincuenciales que se dedican mediante esta modalidad de hurto a realizar afectación
a la empresa colombiana de petróleos en jurisdicción de Barranca Bermeja y específicamente en el sector del corregimiento del centro. Al momento del allanamiento le fue hallado dentro del predio 12 pesas metálicas para unidad de bombeo convencional, un cilindro metálico para unidad de bombeo neumático de 4.000 kilos pertenecientes a la refinería de Barranca Bermeja. Asimismo, un revólver calibre 38 y 6 cartuchos. Con este resultado se logra la afectación a los grupos delincuenciales que mediante esta modalidad de hurto ponen en alto riesgo el normal funcionamiento de la refinería y que al momento de hurtar la infraestructura petrolera generan graves impactos al medio ambiente. Continúan los robos en la ciudad. Comunidad hace el llamado a las autoridades competentes para que hagan más presencia en las calles de Barranca Bermeja. Comunidad de Barranca Bermeja sigue denunciando robos en varios sectores de la ciudad. Esta vez el hecho se presentó en la calle Centenario entre carreras 17 y 18, donde quedó registrado en video de cámara de seguridad como un habitante de calle viene caminando y se trepa un árbol ubicado en esta calle, logrando quitar una lámpara que se encuentra arriba de este. El habitante de calle, después de haber logrado su cometido, empaca la lámpara en la bolsa verde que traía en sus manos y logra huir del lugar. La comunidad de nuevo hace el llamado a las autoridades para que hagan más presencia en las calles de Barranca Bermeja y evitar que se sigan presentando estos hechos. La empresa electrificadora de Santander, mediante información institucional, da a conocer su programa denominado Credisomos. Conozcamos las bondades de dicho servicio. Dentro de su portafolio de servicios, ESA ofrece el programa Somos. Conozcamos un poco más sobre esta iniciativa pensada para beneficiar a sus clientes. Con dos opciones, Credisomos, un crédito fácil y sin tantos trámites. Y ViveSomos, un programa de beneficios gratuitos para clientes inscritos. Al acceder al programa Somos se van a encontrar con dos iniciativas. La primera de ellas corresponde a ViveSomos. En ViveSomos podrán inscribirse de forma gratuita sin ningún costo y acceder al disfrute de experiencias y de descuentos con los aliados comerciales. Lo único que tienen que hacer es ser cliente de ESA, estar inscritos y estar muy pendientes de todas las publicaciones. Para el caso de Credisomos, estamos hablando de un programa de crédito a través del cual nuestros clientes pueden presentar una solicitud, realizamos un estudio de crédito y les hacemos el otorgamiento de una tarjeta que van a poder utilizar en los establecimientos de los aliados que hacen parte del programa. El cupo depende de la vida crediticia que tengan las personas. Se les estamos entregando pues a muchas personas que no han tenido vida crediticia, amas de casa, a personas que, a estudiantes. Entonces es muy amplio y el cupo pues depende de esa actividad económica y varía. Va hasta 12 salarios mínimos, pero eso depende también mucho de los ingresos. Por ahora, en el área metropolitana de Bucaramanga y los municipios San Gil y Barranca Bermeja, está disponible esta oferta que espera llegar a toda el área de influencia de ESA. Somos es un programa que está dirigido a todos nuestros clientes residenciales que tengan servicio de energía postpago. No importa en qué estrato se encuentren, si son urbanos o si son rurales, la idea es que puedan mejorar su calidad de vida a través de las oportunidades que el programa Somos y el crédito que otorgamos tiene para ellos. Para más información no olvide consultar la página www.somosgrupoepm.com. ESA, energía que transforma. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con información deportiva a Enlace Noticias. En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella. Nuevo POT. Estatuto Tributario Actualizado. Zona Económica y Social Especial, gestora catastral. El corazón de Colombia es un destino de oportunidades, el lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre. Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso. Estamos listos para conectar con tus negocios.
Te invitamos a Barranca Bermeja Destino de Inversiones, un evento con expertos que te contarán qué la hace atractiva para la inversión, del 2 al 4 de noviembre. Te esperamos en Expo Eventos. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy, con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas, este 28 de octubre desde las 8 de la noche, Salón Apiay del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas.
Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Alianza Petrolera escribe 32 años de historia como el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Media. Son 32 años los que celebra Alianza Petrolera de ser el equipo de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, el alma del estadio Daniel Villa Zapata. Alianza ha sido el equipo de los sentimientos. En todo este tiempo ha despertado alegrías y tristezas en su hinchada, que año a año sueña con ver a su equipo levantando el título de la liga. Asimismo, el equipo ha tenido en su nómina a hijos de esta ciudad que han salido a demostrar su talento en otros lugares, como es el caso de Sergio Herrera, Roger Torres y César Arias. La máquina amarilla espera continuar siendo el equipo de la bella hija del sol, los llamados petroleros y aurinegros. Se desarrolla en la ciudad el torneo clasificatorio de softball para competencias nacionales que se llevarán a cabo en el departamento del Valle. En la bella hija del sol se lleva a cabo el torneo de softball clasificatorio a los Juegos Nacionales. Son 9 selecciones las que se han dado cita en la ciudad para la competencia que les dará el cupo a Juegos Nacionales, incluyendo a la selección del Valle, que está en clasificación directa por ser la sede donde se desarrollarán estos Juegos. Barranca Bermeja está organizando un campeonato clasificatorio a Juegos Nacionales, en el cual están aquí en la ciudad de Barranca Bermeja 9 selecciones y se enfrentan todos contra todos, y de las cuales clasifican a Juegos Nacionales 7, porque la sede, que es el Valle, por ende está clasificado sin ser eliminado en este torneo. Por lo tanto, aunque está Valle aquí, ella ya está clasificada y con ella se deben sumar 7 delegaciones más. Hasta este jueves se enfrentarán las selecciones en un juego de todos contra todos para definir quiénes estarán en semifinales el día viernes y posteriormente en la final el día sábado. La final es el primero y segundo, tercero y cuarto, para ver quién es el campeón del torneo, ¿no? Como tal. Pero eso no significa que el resto de los equipos que están acá no sean protagonistas, porque de esos 4 primeros que se enfrentan, habrá uno por el primero y segundo lugar y otro por tercero y cuarto lugar. Los demás quedan en el orden que quedaron de la clasificación. Ahorita los Juegos Nacionales, no tengo la fecha, el final de cuándo es, pero se clasifican 8 delegaciones de softball de todo Colombia. La invitación es apoyar este bello deporte y a disfrutar en familia de este espectáculo deportivo. Se realizó la 5ª versión de válida de BMX Compada Centenario, donde niños y niñas dejaron todo su talento en la pista de la Villa Olímpica. Se realizó la 5ª válida Copa Centenario de BMX, donde niñas y niños de las diferentes categorías dejaron todo su potencial en la pista de la Villa Deportiva. Pues muy buena, la verdad. Muy feliz de haber ganado.
de muy buen nivel que hay acá en Barranca. Muy buena organización, sí, claro. Muy bien organizado todo, pues la verdad muy bueno. Ya mucho tiempo buscándolo, este año, buscando el título acá en Barranca, en mi tierra. Lo quiero dedicar a mi padre, que es el que me entrena. En la válida fueron 17 los ganadores correspondientes en 9 categorías de las diferentes edades, destacando las categorías mini readers, semilleros, novatos, damas, principiantes y élites. Es un evento que los motiva a ellos a seguir participando, a amar este deporte, que se mentalicen en que no es solamente llegar de primero, sino competir, medirse con los otros niños, y esto los va fortaleciendo a ellos. La competencia muy buena y la organización bien, estuvieron muy excelentes para tenerles, para el cuidado de nuestros hijos, muy, está bien organizado. La he visto a ella correr muy bueno, y además de todo, ella, ahorita donde está, ella es nacional, ella es tercera a nivel nacional. Entonces estos eventos hacen que ellas se motiven más y entrenen más para darle duro a las nacionales. Bien, muy bacana, porque uno también se esfuerza para alcanzarse a los demás. En que haya disciplina y perseverancia se pueden lograr los primeros puestos. Así que hay que meterle al deporte a los muchachos. Todos los muchachos vengan, bienvenidos al deporte, este deporte tan bello. Y los podemos entrenar de lunes a viernes, podemos entrenar todo aquí en la pista de Inderva. Cada club participante seguirá trabajando para seguir dejando en alto a Barranca Bermeja en este deporte. Y a continuación conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales en la sección de Enlace Digital a cargo de la periodista Ivonne Martínez. Hola, en esta emisión de Enlace Noticias vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. A nivel local, una de las noticias más leídas tiene que ver con las denuncias de robo hecha por la comunidad en diferentes sectores, y es que la primera de ellas se presentó en el barrio Los Arrayanes, donde un presunto habitante de calle habría robado contadores en este sector. Asimismo, dieron a conocer que en otro punto de Barranca Bermeja, en la esquina caliente, un hombre ingresó a un local de este sector y se llevó varios utensilios. Es por esto que la comunidad ha hecho el llamado a las autoridades para que acudan a los diferentes puntos y hagan más control en las zonas. A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con que el próximo 28 de octubre se realizará un simulacro en Santander, y es que por esto Gestión del Riesgo hizo el llamado a las diferentes entidades para que se vinculen. Asimismo, realizó el llamado para que los ciudadanos se preparen y participen durante este evento. A nivel nacional, una de las noticias más leídas tiene que ver con que hace 60 años fue registrada la pollera colorada en la notaría, y es que este éxito, que ha sido patrimonio inmaterial de los colombianos, ha sido resaltado incluso a nivel internacional por diferentes personalidades, situación que llena de orgullo a Barranca Bermeja. Esta y otras noticias puede leerlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Y hasta aquí el desarrollo de nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Recuerden nuestra próxima cita a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto.